El lunes estamos en Santo Espíritu, vamos a cocinar, vamos con nuestra receta. Y hoy he elegido hacer una receta con los mismos ingredientes que la receta del lunes pasado. ¿Recordáis? Hicimos patatas con bacalao. Y os decía que esa composición de patatas y bacalao, solo patatas y bacalao, en nuestra cocina española y en la cocina de toda la contornada, como dicen aquí, pues es muy común, se hacen muchas cosas con esa composición. Hoy vamos a hacer otra cosa distinta con los mismos ingredientes. Vamos a hacer, a ver si acierto con el nombre, aquí le dicen, aquí en Valencia le dicen mandonguilles de abaello. Abaello es bacalao, abadejo, que sería en castellano, la correspondencia castellana. Podríamos decir croquetas de bacalao o albóndigas de bacalao, pero este es uno de esos casos en el que la cocina, hay veces que los títulos de los platos no corresponden a los platos, porque realmente croquetas no son, porque la croqueta lleva bechamel y aquí no vamos a poner nada de harina, y albóndigas tampoco. Tendríamos que inventarnos un nombre para este plato. Unos frititos de bacalao. Bien, vamos con ello. Patata, que ya la tengo cocida. Un consejo con las patatas cocidas: hay que cocerlas a muy baja temperatura y sin dejar que el agua hierva, y el tiempo que sea necesario. Las vamos pinchando hasta que estén blanditas, porque de la otra manera se nos romperán y así quedan mucho mejor cocidas. Patatas, las tengo cocidas. El bacalao, como la otra vez, bacalao, migas de bacalao, que las he metido en agua hirviendo, las he cocido un poquito, pero muy breve tiempo, porque son migas. Tres huevos, que los tengo separados, claras y yemas, perejil y dos dientes de ajo. Lo fundamental son las patatas, el bacalao y el ajo. Hoy esta vez añadimos el perejil y luego el huevo para darle consistencia a la masa para hacer las mandonguillas. Les mandonguillas, que dicen aquí en Valencia. Pero antes de eso, como tenía pendiente de hacer unas alcaparras, alcaparrones, aquí hay un señor que se llama Miguel, muy buena persona, que le gusta pasear por la montaña y conoce muy bien esta montaña, y la semana pasada me trajo alcaparrones, que había cogido aquí, en un monte, digamos, casi sagrado, que es el Garbí, aquí cerquita. Un monte con espiritualidad. Bien, pues allí cogió esto. Este es el alcaparrón, para los que no lo sepan. Quizás algunos de los que nos oyen desde el otro lado del Atlántico. Y esta es la alcaparra. Es una planta, digamos, semisilvestre, aunque se cultiva, pero crece de forma silvestre, y que en este tiempo produce la alcaparra. La alcaparra, ¿qué es esto? Es la flor antes de abrir, es decir, el capullito. Esto sería lo más fino, la alcaparra, lo más fino. Y cuando abre la flor, fructifica en esto, que es el alcaparrón. Y aquí, pues hay costumbre, pues, de prepararlos en un encurtido con vinagre, y luego queda muy, muy bueno. Yo las he tenido, por si os animáis a prepararlas, si las podéis conseguir. Las he tenido 4 o 5 días en salmuera, en agua saturada de sal. Las he sacado del agua de sal después de 4 o 5 días, las he enjuagado bien y ahí las tengo preparadas para hacer el encurtido, que lo vamos a hacer en un momento. Un tarro de cristal. Y vamos a meter aquí las alcaparras. Fijaos, esto es lo que nos regala el monte. Esto, sin ayuda de la mano del hombre, el monte, con total gratuidad, nos regala estos frutos, como otros tantos. Que simplemente, pues, las personas que conocen la montaña y les gusta, pues... Voy a meter por ahí en medio, antes de terminar, esto también me lo trajo Miguel. Gracias, Miguel, qué buena persona. Tomillo, también de aquí. No sé si es del Garbí, huele al Garbí. Lo digo porque la cámara es del Garbí, de ahí, del pueblo del Garbí.
aunque el Garbí es de mucha gente y de muchos pueblos, pero bueno, del pueblo del Garbí. Vamos, seguimos con los alcaparrones. Digo, lo fino es la alcaparra. También es lo más complicado de recoger, porque no es lo mismo recoger estos frutos que recoger las florecitas y antes de hacerse flor. Vamos a ver si termino, que nos está llevando mucho tiempo. Mira, justito, no había ni calculado y nos viene justito el tarro. Todas las que se han caído por aquí fuera. Ya están en el tarro, los alcaparrones. Voy a meter el tomillo que me queda. Bien, y como en todos los encurtidos, ajos. Tenía que haberlos metido por ahí dentro. Bueno, ya se irán metiendo luego cuando echemos el líquido. Ajos. Y como en todos los encurtidos, lleva una mezcla de vinagre y agua. Aquí tenéis un vaso medidor. Yo, que me gusta el sabor del vinagre, pues os animo a poner una parte de vinagre y cuatro de agua. Y el encurtido está hecho, faltaría la sal, siempre se olvida algo, vamos a por una cuchara. Dos. Bien. Esta es la base de todos los encurtidos, ahí se puede hacer encurtidos con cualquier cosa, con cualquier verdura y... Aún nos faltó. Vamos a añadir un poco más de agua. Y luego le añadiré yo un poquito de vinagre, que no tengo ahora a mano. Bien. Ahora dejamos pasar. No cerré bien. Dejamos pasar unos días. Y el encurtido está hecho. Volvemos con nuestro plato principal. Aquí la he dejado para que nos adornen. Alcaparrones. Aquí en Valencia y en el Levante, en la zona del Levante, le dicen táperas y taperones. Distinta palabra para lo mismo. Os explico el plato. Las patatas cocidas, el bacalao cocido, lo que tenemos que hacer es triturarlo bien para hacer una masa que luego convertiremos en forma de croqueta. Entonces lo que voy a hacer ahora es triturar las patatas o pisar bien las patatas junto con el bacalao, aquí en este cacharro que tengo aquí. Se puede hacer con un tenedor o se puede hacer con un pasapurés. Con cualquiera de las dos cosas está bien. Si lo hacéis con un pasapurés, queda la mezcla mucho más fina y luego a la hora de comerlas, las frititas estas de bacalao o las mandonguillas de bacalao quedan más, no más jugosas, pero sí más resultonas al paladar. Dejadme un momentito que voy a triturar las patatas y el bacalao y volvemos a la hora de añadir los huevos, que me interesa que veáis cómo lo hago. Bueno, volvemos. Que hoy estoy preocupado porque el vídeo está saliendo muy largo con eso de hacer los alcaparrones, así que vamos rápido. La patata está hecha en el pasapurés, que queda muy bien. Está toda molida. Le voy a echar las tres yemas. Antes no os hablé de cantidades. Yo hoy estoy haciendo una cantidad grande
porque somos más gente. Pero os digo la cantidad que he echado yo para que vosotros hagáis el cálculo y partáis por la mitad o cogéis una parte. He echado 2 kilos de patatas, 1 kilo de migas de bacalao y 3 huevos. Ya vosotros veis. Echamos aquí las migas de bacalao, que tienen un aroma estupendo. Cuanto más fina esté la patata, pues luego el resultado va a ser mejor. Por eso os decía que pasar por el pasapurés queda mejor, aunque se puede hacer con un tenedor. Lo que os decía de esta composición de bacalao y patata. Básicamente esto, con algunas modificaciones, es el atascaburras, que alguna vez lo haré, porque al ser manchego me gusta hacer las comidas de la Mancha. Básicamente esto. ¿Por qué le llaman atascaburras? Pues me imagino que alguna vez pusieron a alguien esto en el plato y dijo, ahí se quedan atascadas hasta las burras, y se quedaría con el nombre, digo yo, una forma de... Aquí en el mortero tengo machacados un par de ajos, 2 dientes de ajo con perejil. ¡Hala! A la mezcla. Y luego el detalle último que podíamos haberlo obviado o no tenido en cuenta es las claras del huevo. Esto es un detalle francés, que los franceses en la cocina son los reyes, eso es indiscutible. Pues ellos, para este tipo de comidas, que si no me equivoco mal, ellos le dicen algo así como soufflés o algo así, siempre les gusta poner las claras a punto de nieve. ¿Por qué? Pues porque luego al freír, esto no deja de ser aire. Entonces luego al freír, al meter calor, pues hay aire dentro, con lo cual queda todo un poco más suave. Entonces podríamos haber echado los huevos enteros, pero aquí los franceses pues meten las claras y ahora sin maltratarlas demasiado, pues le damos aquí unas vueltecitas. Y en el fondo lo que hacen es meter aire, que luego en la textura se notará. Ya sé que voy a coger la otra herramienta que me traje antes. Es increíble. Solamente con meterle las claras a punto de nieve, la textura que adquiere. Dejadme un momentito, que si no se alarga mucho esto, yo le sigo dando a esto unas volteretas y volvemos. Bueno, siguiente paso, ya el último. Aquí tenemos la masa, le he dado, como habéis visto, unas vueltecitas para que más o menos para que el huevo llegue a toda la masa, queda una masa muy interesante. Y ahora con 2 cucharas, de la misma manera que se suelen hacer las croquetas, las vamos poniendo en el aceite. El aceite tiene que estar muy caliente. Una de las cosas interesantes de esta comida, yo que estoy aquí en la hospedería y vienen muchas veces personas con intolerancias al gluten, es decir, las personas que son celíacas, pues mirad, aquí tenéis un tipo de frito, de croqueta, que no lleva gluten porque no lleva nada de harina. O sea, el conjunto es simplemente bacalao y patata. Bueno, pues este es el asunto. Dejadme un momento, que yo termine de freírlas, que ya voy con prisa porque la hora de comer se acerca,
y volvemos a la hora de preparar el plato. Bueno, pues terminamos esta larga receta, que hoy ha sido un poquito más largo el asunto. Tan largo como que me ha pillado el toro y ahí estoy con la comida de hoy, que no sé si llegaré a tiempo cuando bajen los frailes. Mandonguilles de baello, croquetas de bacalao, albóndigas de bacalao, un aspecto estupendo. En el centro, eso que veis, es ajo aceite, alioli, que es muy típico aquí en Valencia, y con las mandonguilles, dicen por ahí que es la combinación perfecta. Pues ahí tenéis, mandonguilles de baello, croquetas de bacalao. Paz y bien, y nos vemos el lunes próximo.